Hacer una nuevamente, aclarar para que no hayan dudas. En enero, cuando se trató este tema, se dejó bien en claro, con la anuencia de del plenario de comisiones, por unanimidad, la propuesta que hice al final de la reunión, la cual tengo documentada, si quieren se las expongo, donde se dejó claro que este proyecto iba a tener modificaciones en el recinto y se iban a tratar. Lo cual, en teoría, es redundante porque eso, de hecho, es así. Pero digo porque acá algunos han cuestionado como que acá hay algo raro. En segundo lugar, aclarar que luego de la sesión de la comisión informativa, de la reunión de comisión informativa que hicimos, de ese plenario, donde vinieron funcionarios nacionales, se reiteró justamente esto, que había sido dicho y acordado en enero. Por lo tanto, menos duda debería haber ahora de que estamos haciendo lo correcto. Y en aras de la transparencia, hay antecedentes muchísimos, algunos puedo enumerar ahora, de que a veces nos hemos encontrado en el recinto con cambios en los proyectos, cambios numerosos, y nadie se entera, y se cuestionan y se terminan votando. Justamente para que eso no suceda, y en aras, reitero, de esa transparencia, en el plenario de comisión, en la reunión informativa, se aclaró que iba a haber modificaciones en virtud de observaciones que habían hecho desde el Ejecutivo y además planteos que habían hecho los propios senadores, las cuales se hicieron, no voy a permitir interrupciones, las cuales se hicieron y se comunicaron con suficiente antelación a todos los miembros integrantes de ambas comisiones y además a los presidentes de bloque, según consta en la documentación que tengo en mis manos. Correo electrónico, 5 de septiembre del 2024, a las 12:32, y nota firmada, porque fue presentado físicamente también por las dudas, por todos, con hora y día. Así que, si hay un funcionamiento más transparente de este tratamiento, de este tema tan importante, ese lo ha dado la Comisión de Asuntos Constitucionales junto con la Comisión de Justicia de Asuntos Penales. Así que no voy a aceptar ningún tipo de dudas al respecto. Lo que voy a manifestar ahora es exactamente lo que se remitió por correo electrónico el 5 de septiembre. Es exactamente lo que se llevó en papel el 5 de septiembre y otra fecha más y hora que están acá documentadas, y es exactamente lo que tienen todos los senadores que estamos acá sentados en sus respectivas bancas de hace un rato, bastante largo. Todo es lo mismo. En función de esto, quiero manifestar, primero, que voy a insertar este texto. Por las dudas, si a la hora de la lectura surge alguna duda, lo voy a insertar para que se tome esta versión. Y además, para que todos los senadores que tienen en sus bancas este texto y que lo han recibido por diferentes vías, puedan corroborar mañana que lo que se va a sacar desde aquí es exactamente este mismo tema. Más transparencia, imposible. Dicho esto, propongo, si con la inserción y con el conocimiento pleno de todos los senadores de lo que estamos hablando, es necesario que le dé lectura o que pasemos a votación. Gracias. Sí, senador Doñate, puede hacer la observación. Gracias por ser.